today. I am Lendy Ruano and I am with Easter. Buenas tardes y gracias por compartir con nosotros. Yo soy Lendy Ruano y yo soy parte de Disability Thrive Initiative. Nosotros vamos a ofrecer interpretación al español. Entonces, la próxima diapositiva, por favor. Entonces, la interpretación de ASL son Juanica y Lori By. Ellos van a estar mostradas para que ustedes las puedan ver durante la presentación completa. Eso quiere decir que a veces es posible que no vean los presentadores. Así, disculpen por la inconveniencia, pero queremos asegurarnos que todo el mundo esa presentación sea disponible para todo el mundo. También vamos a tener capción cercana, así que eso también va a estar disponible. Próxima diapositiva. Varias cosas de consejos. Esta reunión va a ser grabada. Este seminario va a ser grabado para que lo puedan ver después. También lo pueden escuchar. Ustedes nos pueden ver, pero nosotros no los podemos ver y escuchar a ustedes. Y su cámara no está encendida. Chat no está activado para las personas que están presentes, pero hay algunos de nuestros presentadores van a compartir información. Si quieren hacer preguntas o proveer un comentario, por favor hagan la parte que dice Q y A en la parte de abajo, y ahí usted puede comunicarse con qué presentador usted quiere hacerle la pregunta. Alguna pregunta va a ser respondida al momento, y otros es posible que le pidamos su correo electrónico para poder mandarle la respuesta. Para ustedes que están en un teléfono o otro aparato electrónico, entonces es posible que no tengan acceso a todo. Entonces pueden hacer preguntas después. Y finalmente, al final del seminario web, le vamos a pedir que participen en nuestro en nuestra propuesta. Entonces usted puede contestar. Para nosotros podemos tener información para eventos en el futuro. Así que ahora yo tengo el placer de presentarle una mujer con muchos títulos, Nicole Adler. Nicole es una partidaria y es parte de el conjunto de disabilidades para el Estado. Yo tengo problemas de salud mental, lo he tenido y no lo he tenido por mucho tiempo en mi vida, pero ha sido mucho peor después de la pandemia, porque a mí me gusta estar alrededor de la gente. Yo he estado aislada por más de un año, como muchas otras personas, y eso me hace sentir sola y deprimida, y me he dado cuenta que eso no es normal, y yo pedí ayuda. Yo veo un terapista, yo tomo medicamento y también escucho música. Todas estas cosas me están ayudando moverme hacia adelante y apreciar mi vida. La gente tiene que tener una mente abierta y hablar sobre el problema de salud mental. Y yo tener esos problemas diarios es parte de ser humanos. Tenemos que hablar sobre esas cosas más frecuentemente y hacer la salud mental es parte de una conversación normal. Entonces queremos quebrantar esos estereotipos. No todas las personas son iguales o están felices todo el tiempo. Las personas incapacitadas también se deprimen y necesitan apoyo de salud mental. igual que todo el mundo. Solamente porque alguien no es verbal, no quiere decir que están bien. Así que presten atención de los cambios en ellos y estén más al tanto que la gente no sabe qué es lo que está pasando dentro de su cerebro. Así que mi consejo es que ámense ustedes mismos y no tengan miedo de decirle a alguien que ustedes no se están sintiendo bien. Así que asegúrense que por lo menos alguien está chequeando en usted para asegurarnos que no le fallamos a nadie. Así que vamos a repasar. Salud mental, vamos a hacer una conversación positiva. Así que gracias. Así que gracias a Nicole. Así que apreciamos que estás aquí y tu apoyo de ambos, la Disability Thrive Initiative, en nuestro comité. También es ser una partidaria para nuestro seminario web. Y gracias, yo soy Amber Carey Never Red, y de parte del equipo de Disability Thrive Initiative, nosotros somos, la salud mental es tan importante como nuestra salud física, y todos nosotros hemos tenido dificultad tras este año de mantener una salud mental positiva este año, y eso continúa de ser el caso mientras nosotros andamos hacia adelante. Ansiedad, depresión, estos son solamente algunas de las emociones que hemos estado sintiendo en nuestra comunidad, y estamos convirtiéndonos en partes del mundo de nuevo. Así que lo hagamos intencionalmente o no, y de la misma manera nosotros vamos a hacer una parte de nuestros servicios alternativos. Este apoyo no es solamente necesitado por esos que tienen en los servicios, también por los que proveen servicios y por los proveedores de esos servicios. Durante este seminario web tenemos presentadores que están dando educación de salud mental, también panelistas que están dándole su perspectiva de cómo podemos ayudarnos y proveer apoyo del uno al otro. Y también tenemos algunos presentadores que van a compartir algunos recursos que están disponibles a la comunidad incapacitada. La próxima diapositiva, por favor. A mí me gustaría introducir a Jason Frey. Es un terapista de matrimonio y familia que nos está ayudando tras United Cerebral Palsy of Inland Empire. Gracias, Jason, por estar aquí. Así que ahora, tómalo. Gracias, Amber, por esa introducción, y a Nicole por preparar el lugar, lo que ella ha mencionado, y lo que ha sido tan valiente en mencionar lo que ella ha dicho. Cuando ¿qué es salud mental? Tenemos una definición, y últimamente cuando uno ve una persona que tiene buena salud mental, ellos tienen dificultades y no, pero ellos pueden seguir adelante con eso. Pero cuando tienes un desacuerdo, entonces no pueden seguir adelante solo, van a necesitar medicamento o una combinación de medicamento y terapia. Eso también nos da la definición de las cosas que podemos mirar y los desórdenes de eso. La próxima diapositiva, por favor. También hemos tenido participado o experimentado COVID de diferentes maneras, algunas buenas, algunas malas. Los estudios reportan que las damas tienen un porcentaje mucho más alto que los hombres y los niños. Hispanos y afroamericanos adultos reportan un porcentaje mucho más alto, igual que adultos de la edad entre 18 y 24. Si usted durante esta pandemia solo, usted es posible que ha visto estos síntomas típicos o preocupaciones trabajando con niños y personas incapacitadas, cuando yo los vi, que estaban experimentando la pérdida de la habilidad de cosas que hacían antes sin problema, como ir a la escuela. Ahora tengo un joven que está en primer grado y entonces no puede tener la máscara, aunque la escuela lo deja ir sin la mascarilla. El autobús, no puede ir en el autobús sin las mascarillas. Otros clientes que yo trabajo, es posible que no han podido ir a sus proveedores médicos para ser evaluados, examinaciones, pruebas, análisis, y algunos tienen dificultad de comunicarse tras el salud por computadora virtual. Cada uno de nosotros hemos experimentado algunos síntomas, los síntomas. La próxima diapositiva, por favor. Ustedes como un proveedor de servicios, ustedes ven esto de manera directa e indirecta. Como está trabajando con un cliente que usted ve que está muy triste por 2 semanas o más, eso es un síntoma de depresión. Entonces necesitan cuidado de salud mental también. También cuando ven cambios de comer, cuando están comiendo mucho o muy poco, están aumentando o perdiendo peso demasiado. También cuando están activamente se están haciendo daño o se están pensando de quitarse su vida. A veces pienso que no quiero estar aquí, no quiero despertarme. La vida sería mucho mejor si no estuviera ahí. Así que tenemos que buscar recursos. Yo estaba dando un seminario los otros días y uno de los directores de los departamentos, cómo ellos se escogían en Google cuando empiezan a buscar diferentes cosas de salud mental que los guían a recursos, a técnicas y otras cosas que los puedan ayudar. Lo tratan de hacer de una manera más expediente, más rápida y de manera indirecta. Tiene que ser más observativo sobre esta cosa. Si le está diciendo, me siento que tengo dolor, que me siento adolorido, pueden haber otras cosas ahí también. Otras personas cuando están estresando, entonces tienen dolor en la quijada porque empiezan a cerrar la quijada muy fuerte, o que no están fatigados y no tienen motivación, o no están durmiendo bien. Lo que nosotros tenemos síntomas cimáticos como dolor de cabeza, náusea, pérdida o aumento de peso, o que están sudando demasiado sin ninguna razón. Así que cuando están teniendo caries, cuando las personas no se están cuidando su higiene, entonces es posible que tienen problemas orales y pueden tener caries, y también su higiene oral puede ser parte de los efectos del medicamento. Y cuando digo tics, son como muecas o movimientos, o un movimiento nervioso cuando está levantando un hombro o cuando está haciendo un gesto facial. Así que son cosas que ustedes pueden darse cuenta. En la próxima diapositiva, por favor, cuando vemos a niños y jóvenes, observaciones directas van a ser por otros adultos, como cambios clásicos en su humor, su comportamiento de fuera de control, destrucción. También vemos en indirectas, podemos ver un niño o un joven que puede tener feliz, estar en una actividad normal, y ahora que ya no están interesados en hacer las cosas que ellos quieren. Y cuando usted le provee esa opción, no, estoy aburrido, no quiero hacer eso. Así que eso también con los niños, no quieren ir a la escuela, puede ser en el Zoom o en persona, no están asistiendo, o no están haciendo los quehaceres y los deberes como están supuestos. También cuando se sienten que están inquietos y que se están moviendo por ninguna razón, por ninguna razón, cuando están en comportamiento regresivo, cuando es un joven que ahora está actuando como un niño, se está orinando en la cama, o no quiere estar fuera de usted, es que cerca a ustedes siempre. La próxima diapositiva, por favor. ¿Cómo usted puede mantenerlos seguros y asistirles? Uno de los mejores ejemplos que yo le he visto de mantenerlos seguros en entrenamiento de padres de crianza. En ese entrenamiento dice ustedes tienen que mantener las cosas peligrosas lejos de las cosas que ustedes, de los niños que ustedes supervisan, medicamentos, armas o químicos. Tienes que mantener esas cosas alejadas, pero las actividades impulsivas y tener el acceso a una arma, medicamentos o venenos puede tener un resultado catastrófico. Así, la próxima cosa es que monitoreando su comportamiento, usted está con ellos todos los días. Ustedes están viendo cómo es su comportamiento. Buena, mala, indiferente, puede tener un medicamento y a veces con medicamentos psicotrópicas, que aspirina o cosas que para quitar el dolor. Cuando tienen una aspirina, después de 20 o 30 minutos usted ve el resultado, pero con esos medicamentos puede tomar 4 semanas o más para usted ver el efecto, o cuando usted está experimentando esos efectos, puede ser de 3 a 6 meses para usted verlo. Honestamente, está trabajando en una capacidad profesional y usted ve que o piensa que hay abuso, entonces usted tiene que tomar pasos adecuados. Entonces, ustedes están ahí para ayudar a las personas, no solamente su cliente, puede ser su familia o otro proveedor de cuidado. Usted lo está mirando de una perspectiva diferente, de una perspectiva externa. Así que usted puede estar trabajando con este cliente o su familiar, y a veces usted está viendo en ese papel. Y si yo cojo el papel y lo pongo tan cercano, no lo puedo ver, pero si lo pongo un poco más lejos, eso usted lo puede ver. Usted puede proveer esa claridad externa para poder ayudarles. Usted es la primera línea de defensa, así que nosotros apreciamos todo lo que hacen. No puede ser enfatizado suficiente que usted está mirando las cosas de una perspectiva diferente. Es posible que usted no puede ver esa perspectiva, y eso está ayudando a crear estas relaciones o construir esas relaciones. La próxima diapositiva, por favor. Esto es algo que en 2021 me sorprende. El estigma y los factores culturales que pueden ayudar. Nosotros necesitamos más educación y esto fue en este seminario web. Estaban hablando que con el desorden depresivo puede tomar hasta 8 años para buscar terapia o tratamiento por la estigma asociada con ello. Así que cuando yo hablo del público, el público está mirando las cosas. La otra persona quiere verse como que yo estoy loca, y hay esta percepción de salud y no quieren que la gente lo mire de esa manera. En las instituciones que están trabajando o en las escuelas, esos trabajadores, los compañeros, cómo esas cosas le están afectando. Así que mantengan eso en mente, que eso es algo en cual usted va a tener que trabajar con ellos. Y en la cultura, tiene que manejar esas cosas diferentes. En la cultura hispana, tenemos una perspectiva diferente en el autismo. Si muchos miembros de familia nos dicen, eso cuando ellos crezcan, van a salir de eso. O yo les digo, no, esto es una cosa en la vida, eso es lo que son ellos, y tenemos que trabajar con ellos, y también tenemos que trabajar con la familia para ayudarlos a entender. Así que la otra parte es las personas con incapacidades físicas pueden estar teniendo dolor, o una persona con MS. Yo no me veo, yo no aparento igual que la mente de otras personas, y se identifican como que están actuando o se ven diferente, y los padres no entienden la depresión con eso, y es personas que se le va a quitar, eso se le va a quitar, y no funciona de esa manera. Entonces, otra información, ¿qué cosa tienen que saber? Debe saber su política del departamento, su agencia. Hay otra cosa que es posible que no hay respuesta en su manual de cómo anticipar cada situación. Para eso son los supervisores. Háganle preguntas, busquen su guía. No debe ser una cosa que no va a mencionar. Entonces, va a trabajar en diferentes, tiene que tener los diferentes números telefónicos para apoyarles, tener los formularios disponibles también. Si ustedes nunca han llenado uno, entonces, coge una y désela al supervisor para que la repasen, para hacerlo más clara. Entonces, cuando usted tiene que hacer esa llamada para llamar a un reporte de CPS o APS, va a tener toda la información que ese oficial de entrevista inicial va a necesitar y hacer la llamada mucho más corta. Yo lo he visto que ha sido tan pronto como 15 minutos. Una persona que no está preparada para hacer esa llamada puede tomar una hora, hora y media. Entonces, la próxima cuido propio no puedo mencionar porque es una cosa, demasiadas cosas que podemos hablar. Ustedes son humanos, son bregando con, trabajando con personas incapacitadas o con dificultades. Usted físicamente o mentalmente puede ser consumido, pero si usted no se está cuidando usted mismo, entonces usted no lo va a poder cuidarlos a ellos, así que asegúrese que está tomando el tiempo libre y todo eso. Cuando está fuera del trabajo, esté fuera del trabajo. Entonces, escuche a su familia y a sus amistades. Cuando le están preguntando repetidamente, ¿usted está bien? Es posible que ustedes estén viendo algo que usted no. Entonces, pueden ver eso. Entonces, algo que debo yo mirar en mí mismo. En conclusión, yo quiero decir, nosotros somos humanos y una sonrisa hace mucho y es contagioso. Gracias, Jason. Eso fue fantástico. Yo aprecio tu tiempo y toda la información que usted nos ha dado. Así que a veces nos vemos diferencia entre adultos y niños. Tenemos una audiencia diversa y nosotros tenemos que ver... cuidarnos el uno al otro y después nosotros mismos, después el uno al otro. Así que apreciamos su presentación. Le damos las gracias por estar aquí hoy. A la próxima diapositiva, por favor. Entonces, ahora me gustaría tomar esa información que acabamos de ser proveída por Jason y de cosas que nosotros vamos a mirar sobre eso. Entonces, fortalecer la salud mental mediante la empatía y la comprensión. Así que nosotros hoy tenemos a James Peterson, que ha proveído servicios y servicios del sur de California y también ha sido un aliado en la comunidad y ha sido parte de ese proyecto para tratar de proveerle servicios y apoyos a la comunidad. También con nosotros está Elizabeth Kate, la directora, miembro de la junta directiva de la Arc of California, y también nos ha ayudado proveído apoyos durante la pandemia. Así que, por favor, comparta con nosotros. Y también ese mes, también tenemos a Elizabeth Grisby, que es partidaria de derechos y una consultora de nosotros aquí. Y gracias por estar aquí hoy. Para comenzar, si pudiera entonces aquí mencionar y compartir un poco de qué ha sido, qué cosas ustedes han experimentado y que tiene que ver con salud mental, ustedes mismos o amistades o otras personas. James, ¿quieren empezar? Sí, gracias Amber. Yo trato de ser tan disponible y honesto con esto para facilitar la discusión con otros y trabajar quitarle el estigma a la salud mental. En los últimos 24 años de mi vida, en el último año trabajando con el aislamiento, definitivamente me ha bajado un poco el humor y me siento el humor y he tenido que buscar consejería y tengo que ser proactivo para llegar con unos problemas y he buscado ayuda y de nuevo regresar a quitar el estigma. No hay nada malo con buscar ayuda, no hay nada malo con ir a un doctor si uno se siente enfermo, así que no hay nada malo con ir a un consejero si uno se siente deprimido. Que trabajar con individuos en la comunidad también, yo trabajo con personas que están en el espectro autista, así que un caballero específicamente estaba muy envuelto en su comunidad y quería salir allá y yo traté, lo ayudé con un proceso de seguridad física, de tener problema con la reapertura o conectarse con la comunidad de nuevo, pero no tuvo malas experiencias cuando reentró y desgraciadamente él tuvo un problema de aprendizaje, pero por el plan de seguridad que tuvimos, el padre pudo deescalar y asegurarse que estaba seguro y de ahora en adelante podía entrar a la comunidad seguramente. Así que algo que quiero estresar es que ser honesto, esté dispuesto así para tener un plan de seguridad o un plan psicológico de seguridad. Hay gente que tiene ansiedad y no quiere estar en un grupo de mucha gente por el COVID y eso se entiende. Así que es cosa que puede uno navegar seguramente. Así que muchas gracias, James. Eso es un buen consejo. Ve si usted quiere mencionar aquí, usted qué ha estado experimentando usted, qué plan de seguridad que usted ha puesto en su lugar. Gracias, Amber. Nosotros, cuando todo eso sucedió, nosotros estábamos haciendo como tan bien que como hemos podido hacer. El día que yo recibí la llamada que el programa de David iba a cerrar por un tiempo indeterminado. Entonces iba a tener, entonces nuestra calidad de vida ha sido determinado que cómo le ha ido a David. David tiene autismo y es una persona incapacitada, así que inicialmente él aceptó que habían cerrado el programa y que estaba en la casa. Él lo toleró mucho más de lo que nosotros pensamos que iba a suceder y eso llegó, lo agarró, lo alcanzó y no de una buena manera y él tenía esa acción, interacción con la gente en su programa y tuvo dificultad con eso y tratamos varias cosas diferentes. Nosotros buscamos materiales, hicimos listas de actividades y lugares en cuales ellos podían ir y hacer, hacer artes y cosas así. Y después de llegar a su apartamento a implementar todas estas cosas, no estábamos yendo a ningún lugar con ellos y las cosas empezaron a deteriorar y se convirtió más y más difícil cada día y nosotros ya no teníamos ideas y cosas que podíamos tratar y la persona se estaba más ansiosa y más agitada y uno se da cuenta que necesita apoyo profesional. David no es agresivo ni destructivo, pero era muy ansioso y estaba comportándose como muy malcriado. Y entonces eventualmente usted va a llegar a una crisis y los padres no quieren experimentar eso. Así que nosotros comenzamos el proceso de buscar ayuda, y tomó mucha persistencia, mucha defensa y lo que nosotros necesitábamos. Y nosotros fuimos a un especialista de comportamiento para hacer un sistema de planificación semanal, y le daba el control y la habilidad de tomar decisiones a él. Y nosotros encontramos un psiquiatra que entendió la dinámica y cómo bregar con las malas crianzas. Y así que eso también incluyó un poco de medicamento, que yo estaba en conflicción con eso, estaba conflicta, pero no tuvo ningunos efectos, malos efectos. Y tenemos una persona mucho más feliz. Así que mi punto es el siguiente, que el problema de una persona puede afectar a todas las personas en la familia, pero con la intervención adecuada para nuestros hijos, los ayudó a que se calmara más, y todo el mundo en la familia se pudo relajar, y todo ese peso fue levantado, alzado en nuestros hombros. Si está escuchando y usted es un padre o otro miembro de la familia, es una persona que está experimentando algo similar, y usted se siente como que usted necesita ayuda, nosotros vamos a proveerles recursos y durante este seminario web, y le vamos a alentar para que usted nos contacte y sea persistente para recibir la ayuda que necesita y que merece. Y ya estoy escuchando tras el equipo que estamos reconociendo y no esperar y tener atraso. Y como Jason, que tomó 8 años de conseguir ayuda, ¿cómo le ha ido el último año? ¿Y qué cosas usted ha puesto en su lugar? Primeramente, si usted tiene depresión, que todo el mundo tiene que saber que está bien en no estar bien. Y buscar ayuda y hablar con esa persona sobre ello. Yo tuve mi propia batalla con depresión por años. Y tenía depresión química. Y yo veía una persona una vez por semana todos los martes, y esa persona me ayudó de una manera increíble. Me tenía que recordar que y tener un mal día y estar y sentirme triste es parte de la vida, está bien. Lo que no está bien es estar de estar en ese lugar y no tener una manera de poder salir. Yo tengo el derecho de defender por mí misma para recibir resultados, y yo ayudo a la gente o ayudar a las personas con incapacitadas que ustedes pueden hacer cualquier cosa en cual usted se propone. Y yo creo de una manera entera que cuando uno está deprimido, que uno se siente que nada de eso existe. Y cuando yo le doy a la gente la... Y yo ayudo a la gente y miro a mí misma. Yo no soy esa niña pequeña ya. Porque yo no soy una persona diferente por mi incapacidad. Y eso siempre va a ser parte de usted, de uno. Pero lo que usted haga con esa cosa durante su vida es completamente depende de usted. Y yo vivo sola con la ayuda de mi familia y yo nunca haría, yo tengo un trabajo, tengo amistades y una comunidad entera que me quieren y eso no tiene nada que ver que yo estoy incapacitada. Entonces yo soy quien yo sé quién yo soy. Y podemos hablar con todo el mundo sobre la depresión o el COVID. Y podemos hablar sobre todas esas cosas. Así que yo quiero decirle que su incapacidad no es quien usted es. Si usted está deprimida o deprimido, usted es mucho más que eso. Entonces tenemos que pensar sobre maneras positivas que alguien pueden convertir esa depresión en acción. Y no debemos tomar esas cosas y convertirlas en temas. Así que muchas gracias, gracias por compartir eso con nosotros. Muchos de nosotros encontramos que eso es mucho más fácil que hacer, pero en otros panelistas estamos hablando de tu red de apoyo y nuestras comunidades, y ustedes dirían que eso es parte de las cosas que pueden ayudar, esas cosas en acción. Sí, porque... Porque las incapacidades también tengo mi comunidad LGBT, que entonces ellos cierran la brecha entre las dos cosas y yo me siento fortalecida, el apoyo fuerte de ambas comunidades. Y yo me siento como defensora de ambas comunidades y aceptación. Siento esa aceptación en ambos lados. Y entonces yo me siento como que si yo puedo allegarme a ambos lados, uno puede ver mucho más mi identidad. Sí, claro, eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido. Gracias por compartir eso. Así que vamos a compartir esta discusión del rol de nuestra comunidad. Parte de la razón como ustedes han sido compartidos como panelistas, pero muchos de ustedes están conectados a su comunidad. Así que, ¿quién han estado viendo y experimentando? ¿Y cuáles son esas redes de apoyo que han sido desarrolladas? Y Betsy, usted quisiera mencionar, y ustedes pueden mencionar. Así que yo tengo muchos padres en la junta del Arc de California. tenemos muchos contactos y tengo, hubiéramos podido tener solamente eso, pero hasta cierto punto hemos alzado mucha preocupación sobre eso y hemos bregado con el director de la Junta, ha mencionado en qué podemos hacer. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Entonces, quería hacer una encuesta y tenía muchas preguntas que estaban abiertas, que estamos esperando que la gente nos dijeran en sus propias palabras qué estaban experimentando, cuáles eran las necesidades y cuáles eran sus ideas y qué iba a mejorar la situación. Nosotros mandamos esa encuesta y recibimos 400 respuestas, que era mucho más de lo que pensábamos que íbamos a recibir. Y yo quería tomar un minuto y quiero mencionar una de las varias de las cosas, algunas de las cosas que encontramos. Eso nos ayudó a pensar que teníamos que abrir el programa para cómo íbamos a hacer una transición bastante leve. Muchas de las 400 respuestas eran de otros proveedores de cuidado, de otros miembros de familias que todavía están viviendo en el hogar. Cuando estaba preguntando cómo le estaban yendo sus seres queridos, cómo se estaba diciendo, y 66% reportó que tenían de moderada a dificultad, a mucha dificultad, y muchas de esas dificultades y de los síntomas y las siglas, las señas, era dificultad de dormir, aumento de peso, depresión, ansiedad, y muchos de estos reportes que gente que se fueron de la casa y tuvieron perdidas por mucho tiempo. Muchas de estas cosas fueron preocupantes. Casi la mitad de la gente que estaban respondiendo dijeron que no sabían a quién llamar y la respuesta no fue suficiente y no había recursos para ayudarles. Y ellos describieron que se iban a sentir más apoyados si podían conectar con alguien que pueden enfatizar o el rol de los programas en sus vidas diarias. Si tienen alguien envuelto en su familia. Así que 90% le gustaría regresar a su programa diurno. Eso dependía de qué clase de precauciones de seguridad estaban en su lugar y tenían ciertas expectativas. Así que eso es un sumario breve de esa encuesta que hicimos. Así que lo hacíamos en un memo de los el lunes en la mañana, pero esto es como un resumen de que está mencionando que esta interrupción en su vida diaria han habido cambios significantes en las rutinas de las familias y ha sido muy estresante y ha sido meses en que nosotros hicimos esa encuesta y estas vemos que esas dificultades han caído desaproporcionadamente en diferentes grupos y entonces nos hemos tratando de entender a qué nivel el problema de salud mental está sucediendo en nuestra comunidad hoy en día y qué apoyos han sido afectados en esta pandemia. Así que eso nos provee una habilidad de proveer un enfoque en esas cosas, así que poder yo sé que muchos de DDS está haciendo una encuesta también y también podemos tenemos un poco de data que nos da dirección en qué dirección debemos ir, así que muchas gracias por ser parte de esa encuesta original y y mandar ese mensaje también a la audiencia, también la gente que está mencionando, y alentar a las personas para hacer, envolverse y ser parte de eso. Y de ahí es que viene esa información, y eso puede ser, nosotros podemos responder a eso, y especialmente la cosa que usted estaba hablando de los servicios personales, las necesidades y los servicios alternativos, y cómo, y de ahí que vino esas cosas. Eso me recordó de como Betsy mencionó, que los protocolos de seguridad son contundentes en estas cosas, las cosas que estamos escuchando de la comunidad y que tienen que lo han estado experimentando, están tomando el lugar y se están moviendo hacia adelante. Para también mencionar el punto que hizo Betsy, tener la experiencia, no son iguales para todos, en interacción con todo el mundo, están experimentando complicaciones con salud mental por primera vez. Estos han participado en eso. Entonces, las clínicas de vacunación, entonces, en sistemas de depresión, lo que estaba ahí, entonces, así es de la manera que es. Y ese es un nivel que cuando lo vayan a necesitar, van a necesitar ayuda. Así que definitivamente aparente ser que usted lo puede ver, está sucediendo mucho más de lo que la gente pensaba. Y tenemos que hacer el punto, Liz, que estaba haciendo Liz, que no se ve tanto como era antes por la comunidad incapacitada. Eso es algo que tenemos que mencionar. También lo que ha mencionado Betsy, que tenemos que tener un punto de regreso, especialmente para las familias que están teniendo dificultades con todos esos, necesitan seguridad para sus seres queridos. Así que ver esto, ser parte de la comunidad, la gente está preocupada de seguridad y es la cosa, y psicológicamente, físicamente, fisiológicamente, así que como todos aquí están mencionando, está en la Junta de Servicios Alternativos y conectando de nuevo con esos. Entonces están haciendo estudios y las cosas que están siendo creados y siendo considerados para el apoyo de salud mental, y estamos apoyando eso. Y Liz, también usted estaba diciendo como el estigma de quien uno es, y también la estigma en todo. Hemos hablado de eso en nuestro seminario web, de no tener esos pensamientos inconscientes. Y también cuáles son los esfuerzos cómo podemos reducir ese estigma sobre los problemas de enfermedades mentales o el problema de salud mental, y cómo uno puede llevar ese lugar y tratar de reducir ese estigma de esa connotación negativa. Nosotros como una comunidad. Nosotros necesitamos. Nosotros debemos dejar. Debemos ver el comportamiento. Nosotros debemos mirar a las cosas de una manera más profunda, de por qué y por qué es que, por qué no están ayudando. Y si nosotros regresamos a esta clase de programa, o a esos programas tradicionales, entonces nosotros podemos abrir, y no debemos actuar como que si las cosas están normales. No debemos nada más hacer las cosas de cómo son nuestras experiencias o ignorar sus sentimientos, pero es posible que la gente esté tratando de expresar cómo se están sintiendo y cómo al ignorarles no le está ayudando. Nosotros podemos aconsejarles y podemos hablar de la comunidad IDD, porque todo el mundo dice porque como somos una comunidad incapacitada, nosotros no tenemos que ayudarles. Y nosotros nos sentimos como cuando tiene dificultades, debe ir a ver un terapista. Ustedes se sienten como que nadie quiere que quiere trabajar o poner el esfuerzo, que todo el mundo nadie quiere llegar a la raíz del problema, y nadie quiere decir que mi depresión, pero sí tiene un poquito que tiene que ver un poco con mi incapacidad, pero mi depresión viene de cómo nosotros fuimos criados. Mi depresión no tiene que ver nada con mi incapacidad o el estigma. Nosotros tenemos que de ponerle etiquetas a la gente. Y ponerle ese estigma, porque eso no está correcto y tampoco es justo. Y también tenemos unos minutos para esta conversación, esta plática. Y podemos hablar con todo el mundo una vez más. Así que eso habla sobre el problema del estigma y que podemos reducir ese estigma o los recursos para cuidado personal. Esto también, mientras vayamos a cerrar, James, podemos mandárselo a usted. Tener buenos recursos. Yo soy un voluntario con ella por 5 años. La Fundación Americana para Prevención de Suicidio también habla sobre la estigma de salud, de problemas de salud mental, y quitarle ese estigma. Y si ustedes quieren tratar de educarse ustedes mismos, educar a otras personas, y eso le ayuda a entender cómo quitarle ese estigma. También en el condado de Orange son un gran recurso, tienen disponibilidad y cómo aprender a quitarle ese estigma y cómo quitarle la estigma, ese problema de salud mental. Y cosas y el problema de salud mental es algo que nosotros debemos hablar más sobre ello. Así que muchas gracias, Betsy. Yo creo que muchos padres y otros proveedores de cuidado se sienten que sienten ese estigma, y que a veces son partes están a las afueras de la comunidad, la mayor parte de la comunidad. Y eso, cuando otros padres hay un enlace natural y esos proveedores de cuidado, que hay un entendimiento mutuo, que no estamos solos cuando están con otras personas, con otras personas que están en situaciones similares a la suya. Usted no se tiene que explicar y usted puede compartir las ideas suyas, y es algo que está normalizando la experiencia. No es algo inusual de entrar a un estacionamiento, de limpiar a todos, encontrar el grupo todavía afuera hablándose el uno con el otro, y no estaban deprisa de llegar a su casa, y eso está hablando del poder de esa conexión y crear ese enlace con esa persona que está en una situación similar. Y también yo pienso que también nos alenta de cuidarnos el uno al otro y entender las experiencias de otras personas y sus sentimientos. Y es algo que se puede decir, que uno puede uno allegarse a otra persona llamándolos, un texto, también lo que sea. Está, uno comparte tanto en ese tiempo de incertidumbre, estar hablando de lo que estábamos hablando anteriormente hoy. Eso es de caracteres importantes que tienen esa calidad que nos puede ayudar como familias, y también defensores propios. Mi último pensamiento es que si usted nunca ha estado conectado con una organización de apoyo, se deben conectar ahora. Eso también me hace mencionar de lo que hizo Nicole, chequearse. Alguien, uno debe estar chequeando, por lo menos en una persona, asegurarse algo rápido que usted quiera mencionar, chequearse con una persona, con la otra. Yo solamente quiero decir que yo quiero que la comunidad se sienta bien y también aguantar y tratar de entrar a su lugar, y también pensar y dejarle a usted que usted se siente que últimamente yo no pudiera decir más. Yo creo que yo voy a terapia, y yo creo que todo el mundo debe ir a terapia. Eso me salvó la vida a mí y me ayudó tremendamente. Y eso es algo que yo doy gracias todos los días, porque yo no estuviera aquí. Sino por el esfuerzo y el trabajo difícil de estar ahí. Sí, apoyos, grupos y conexiones y terapistas. Así que muchas gracias a todo el mundo, a nuestros panelistas hoy. Yo creo que sus experiencias y esos consejos que ustedes han dado, pues nos va a ayudar a todos, para ayudarnos que nos aceptar esto como parte de nuestras vidas diarias, aceptarnos unos a los otros si no fueran servicios. Así que gracias por estar aquí hoy. Gracias, Amber. Gracias a todos por participar. Y así que la próxima diapositiva. Así próxima quiero introducir a Graciela Cortés, terapista de matrimonios y familias, licenciadas, y también es parte de el UCP, el programa de empoderamiento y apoyo para la familia entera. Así que ella nos va a dar consejos y cosas que nosotros podemos entrar en nuestra. Y mi nombre es Graciela Cortés, y yo soy una terapista licenciada. Yo estoy tratando de presentar el programa, y este programa fundado es facilitado en inglés y en español sobre depresión y ansiedad en otros niños con incapacidades. Esto es después de el manejo de esta organización. Los fondos vendrán del servicio de la familia. Están disponibles para toda la familia. La próxima diapositiva, por favor. A veces nosotros compartimos con los padres y ellos no tienen apoyos de las familias o amistades. El Centro de Cerebral Palsy no puede encontrar programas para firmas, específicamente es para programas de espina dorsal, y la organización decidió de crear un currículum después de hablar de tener conversaciones con los padres. Algunos de los temas que fueron compartidos son cómo el reto de salud mental de cuidar un niño con tantos problemas. El enfoque de este programa de empoderamiento de la familia, cómo crear relaciones y cómo son afectadas. El programa de empoderamiento de la familia incluye 6 sesiones que incluye cómo ayudarlos a poder balancear el cuidado, problemas con hermanos, emociones, y cómo cuidarse sí mismo, y relaciones saludables. Otros temas incluyen cómo entender de los problemas de salud, los retos comunes de salud mental, y cómo reconocer y bregar con esas preocupaciones, minimizar las barreras, cómo buscar ayuda y acceder los recursos que están disponibles. Lo más difícil que yo escucho durante la pandemia es que están bregando con el aislamiento durante la pandemia de COVID. El año pasado hemos estado proveyendo las clases y algunos de los padres nunca habían estado ahí antes, y algunos de ellos no tienen ni teléfonos móviles, y tienen que aprender cómo usar el teléfono de otra persona, o cómo usar, acceder a la tecnología. Algunos padres que no tenían lugar en su casa para tener una privacidad de las clases. A veces tenemos que ajustar al sonido de los niños, padres que están compartiendo, a veces que tienen que estar diciendo hola. Cuando los padres se daban cuenta que estamos ahí para ellos, estaban más alentados para envolverse de una manera más adecuada. Los padres en los programas también aprendieron a reconocer la diferencia entre qué pueden y qué no pueden hacer. Y cuando tienen dificultad con las cosas que están fuera de su control, ellos encuentran que las cosas negativas que ellos se sienten, ansiosos, deprimidos, y lo último que después que ellos reconocieron que ellos no podían controlar otras cosas, entonces ellos pudieron conseguir su poder propio. También aprendieron que la fortaleza no es determinada por las circunstancias, sino por qué es lo que nosotros hacemos con esa situación. Así que cuál es la situación que yo puedo controlar en esa situación, y cuál es mi reacción a esa situación. Aquí déjeme darle un ejemplo. Si un miembro de la familia es un niño incapacitado, tienen dificultad, a veces tienen unos pensamientos negativos, y eso afecta la manera que ellos piensan, como resultado, ellos entonces tienen una reacción negativa. Eso también sucede si usted deja que los clientes compartan sus sentimientos. Entonces ellos pueden entender su entendiente. Parte de sus sentimientos tienen un poco de pensamiento positivo. Es posible que... ¿Usted me puede ver? Quiero abrir esta botella. Y le quiero explicar cuando usted puede escucharles a ellos con empatía y comprensión. Parte de ese estrés, de esos sentimientos que están sintiendo, entonces lo puede soltar y automáticamente se sienten mejor. Y eso no creo que no voy a decir que va a resolver todos sus problemas, pero estos ayudas. Y lo ayuda a tomar mejores decisiones, y también ellos aprenden a confiar en ustedes y están más conectados a ustedes y tienen una mejor relación con ustedes. Especialmente en este tiempo de pandemia pública, que las familias están aisladas y no tienen suficiente apoyo y recursos disponibles, y han estado disponibles, pero no saben cómo llegarlos. Próxima. Como un proveedor de cuidado, es importante estar ahí por otras personas, pero es más importante de reconocer sus propios sentimientos y qué ustedes necesitan y cómo puedo llegar a esas cosas. Aquí hay varias cosas aquí. Pida ayuda. Yo escuché a alguien decir que vaya a terapia, puede hablar con un familiar, una amistad, alguien en su vida. Busque un grupo de apoyo. También cuando estaba en la escuela, cuando estaba en la escuela nos referían a grupos de apoyos. No sabía que necesitaba un grupo de apoyo. No necesito terapia, pero necesitaba un grupo de apoyo para ser una terapista efectiva. Y todavía necesito ayuda. Yo necesito un miembro de la familia que tengo aquí, y yo tengo que regresar a terapia a mí misma, porque yo me di cuenta que soy una ser humana antes de ser una terapista. Y si voy a estar presente para otras personas, entonces yo tengo que cuidarme a mí misma. Y lo mismo debe ser usted. Así que si tiene que monitorear sus sentimientos y continuar como he mencionado antes. Usted también puede ayudar, es aceptar ayuda en este programa. Regresando al programa. También tenemos que mirar a los hermanos de las otras personas. Debe hablar con ellos. Tiene que reconocer sus necesidades. Si usted no puede estar ahí para proveerle ayuda. Si usted no puede estar ahí por sí misma o sí mismo, entonces no va a estar posible estar presente para otras personas. Así que próxima. Es importante también, no solamente para la pareja, pero es para toda la familia. Porque la familia, tener una relación saludable y positiva toma tiempo. Y esfuerzo, energía, y entonces el esfuerzo que uno ponga en esa relación es para tener una vida feliz y mejor vida. Próxima. Y el United Cerebral Palsy programa de apoyo, de empoderamiento, lo que hace el entendimiento de los padres que necesitan tiempo para aceptar y fortalecer la diferencia entre los niños y la incapacidad de sus padres, y cómo apoyarse el uno al otro. Para más información en este programa de empoderamiento familiar, puedes hablar con Lizeth Moreno, la directora asociada del programa, y también puede hablar con Rónica Readings, que es la manejadora de programas después de la escuela. Gracias y que tenga buen día. Gracias, Graciela. Apreciamos esos recursos que ayudan tanto, que pueden llamar al Centro de Recursos Familiares y el programa de empoderamiento. Yo sé que el programa accesible para muchas personas en nuestras comunidades y otros programas que son de esta índole. Así que es algo que piense que alguien necesita, entonces puede buscar en los centros regionales. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Así que hemos escuchado sobre recursos. Así que ahora tenemos a Teresa Anderson, que es la directora de política pública en The Arc de California, específicamente para la comunidad incapacitada. Así que Amber, muchas gracias. Aprecio estar aquí con ustedes hoy y tener esta oportunidad. Antes de comenzar, quería mencionar a mi amiga y mi defensora aliada, así que Liz, me gustaría que pudiéramos hanguear un poco más, espero que sea pronto. Así que con eso, déjeme empezar sobre los recursos. Nosotros han escuchado desde Betsy que en la encuesta y las cosas que nos hemos escuchado de las familias o padres, individuos, cuando la pandemia comenzó, había tanto miedo y tanta ansiedad, aislamiento, y que ha continuado en los últimos 15 meses. Y cuando nosotros empezamos para tratar de determinar cómo podemos ayudar a la gente con estos sentimientos, pero la ARCA tenía una gran oportunidades para asociarse con Stony Brook, la Universidad de Stony Brook, con el Departamento de Trabajadores Sociales, para determinar de cómo proveer un esquema grande de servicios. Y la próxima diapositiva, por favor. Y creamos una asociación entre los estudiantes graduados con el Colegio de Trabajo Social, y sus horas clínicas. Estamos promoviendo un internado donde podemos hacer un número telefónico para apoyos a individuos que están teniendo con dificultades o incapacidades. Nosotros empezamos eso en noviembre pasado. Era como una línea de ayuda y tomó un aventón increíble y fue algo increíblemente recibido. El hotline o la línea por emergencia, Stony Brook es en Nueva York, y nosotros estamos en California, y nosotros pensamos cómo iba a funcionar, y eso funcionaba, y ellos están disponibles 24 horas al día, así que no importaba, pueden llamar la mañana o en la noche, no importaba, y puede ayudarlos a bregar con cualquier información. Tenían screening para depresión, estaba todos los recursos, tenían los estudiantes de graduados para informarles, para educarles, para qué recursos estaban disponibles en California, y eso es una diferencia increíble. Nosotros chequeamos con ellos de vez en cuando qué clase de llamadas están recibiendo, qué recursos necesitas, qué ayuda nosotros le podemos mandar a California que puede ayudarlos en Nueva York. Así que tenemos un apoyo que está constante. Si tiene que llamar todos los días, llame todos los días. Si tienes que llamarse varias veces al día, entonces llame varias veces al día. Entonces, una de las cosas que usted pudiera decir que nos ayuda, que es muy triste. Así que una de las llamadas que hemos recibido varias veces, la señora perdió su mamá durante COVID. Tenía una terapista y se sentía un poco muy aislada y no podía salir, no podía ver sus amistades, no podía ir a programas diurnos y hacer las cosas que querían. Pero ella podía llamar a la línea de emergencia y llamaba regularmente, como 3 o 4 semanas, porque obviamente estaba muy triste y gradualmente se sentía mal. Empezó a sentirse mejor. Para eso es esto. A llegarse a usted donde usted esté. Si tiene que llamar varias veces o tiene que llamar una vez, de eso es que se trata esto. Es la próxima diapositiva. Así que ustedes pueden ver aquí. Y nosotros alentamos a todo el mundo que tomen este número. Nosotros sabemos que hay muchas personas que hay mucho estrés y ansiedad que están creando rutinas nuevas para otros candidatos, que no va a ser fácil. Están en una rutina por 15 meses o más y ahora vamos a cambiar el trama. Mucha gente tiene experiencia diferente con trama. Con individuos que ellos aman y han perdido su programa diurno. Empezar la rutina nueva para que la gente sepa que está ahí. Es una línea de emergencia por 24 horas. A veces están ocupados, pero de vez en cuando hay gente que tiene que dejar un mensaje, pero ellos llaman en 24 horas. Entonces, a veces porque están ocupados, no consiguen algo rápidamente, alguien rápidamente, pero ellos lo llaman. Así que gracias por darme la oportunidad y aprecio todo el tiempo de todo el mundo. Así que muchas gracias, Teresa. Así apreciamos tu tiempo. Yo creo que uno de los recursos más accesibles para todo el mundo. Entonces, especialmente para las personas que están aseguradas en los servicios, familias, todo el mundo está, le damos entonces, si ustedes saben a alguien, entonces, pueden identificar a alguien o a alguien que necesita ayuda. Entonces, gracias, Teresa, por su tiempo. Entonces, el equipo de Disability Thrive que damos darle es único a cada persona estos recursos y las próximas diapositivas que hay recursos que están disponibles para usted y usted que algunos de estos recursos son en español, así que a lo mejor eso es algo que lo puede ayudar a ustedes, así que ustedes siguen continuando mostrando las diapositivas. Así que por favor, continúen a pensar sobre la Disability Thrive Initiative como un recurso disponible. Vamos a continuar esa conversación, específicamente cómo estamos usando empatía y comprensión de maneras nuevas de servicios alternativos para apoyar salud mental. Así que la vemos este viernes para nuestro almuerzo y aprendizaje. El mediodía, así que está disabilities.org, .org, en donde está. También tenemos nuestro centro de apoyo en Disability Thrive Initiative, así si necesita servicios alternativos o problemas con servicios alternativos, así que ya conéctense con nosotros, support disabilities.org. También tenemos una biblioteca de recursos, Disabilities Initiative, ThriveInitiative.org, así que entonces aquí también ven el Disability ThriveInitiative.org. Y si en 2 semanas, el 9 de junio, usted va a encontrar el cambio en las estrategias de administración. Vamos a hablar con Teresa sobre que hay diferentes cambios que vamos a traer. Tenemos una rutina nueva en los últimos varios meses y ahora vamos a cambiar de nuevo. Así que aprender cómo cómo administrar el cambio de estrategias y darle las herramientas que usted puede tener y cómo puede hacer los ambientes futuros y todo eso, y cómo vamos a tener cambio con equipo de apoyo directo, y también cómo maximizar las oportunidades. Así que el próximo seminario web será el 9 de junio, el miércoles 9 de junio. Así que finalmente les gustaría darle las gracias a todos ustedes por estar aquí y estar en asistencia aquí hoy. Así que esperamos que ustedes hayan recibido con buenos consejos y entendimiento, así que podemos reducir la estigma de salud mental para que todos recibimos el sanamiento y que nosotros necesitamos. Así que gracias a todos de nuevo.